Buenas tardes, Hola, Carmen. ¿qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Hola. Dame un Hola. segundo, a ver. Que yo pruebe un momento mi audio, perdonarme. Xavier, no sé, ¿me Bien. oyes, Xavier? Sí, muy bien. Y ahora Y ahora te vemos perfectamente. y nos vemos los tres. Nos vemos los tres. Darme un Sí, segundo, sí, sí. Álvaro Matut, que ya se estaba conectando. A ver si ha podido conectarse ya. Todas maneras, nos quedan todavía 5 minutos. Aquí, fieles, empezamos a las 7 puntualmente. Esperamos estos minutos para que la gente se pueda seguir conectando tanto a través de Zoom como de la plataforma de YouTube. Carmen, Dime. he leído un correo de Alberto Marcos esta mañana que, ¿Sí? como si no hubieras tenido bastante trabajo frenético estas últimas semanas, pues ahora vas a impartir la cátedra a Felipe II en Valladolid. Claro, es que todo se junta, la verdad. Y bueno, con este nuevo sistema, pues también estuvimos haciendo pruebas de ver cómo subíamos las presentaciones y si iba bien, porque ellos tienen otra plataforma distinta que es Webex y que yo no la había utilizado nunca. Mira que he utilizado muchas, pero esa no. Y bueno, se parece bastante a las demás y nada, y me da mucha pena porque la Cátedra de Valladolid es una maravilla Sí, y sí, sí. pasarla así pues es un poco triste, pero bueno. Acerco un poco más la mesa. Quizá un poco más, que entonces se me ve un poco más en primer término. Oye, Sí, qué a bien ver. pasado lo tienes, Javier. ¿Dónde estás? En el departamento, ¿no? Sí, es la sala de seminario del departamento. Estos Sí, son los porque me suena. carteles Sí, de los sí. congresos. Tú participaste en este. En ese, sí. El de 2013. Sí. Xavier, tienes que conectar otra vez tu micro. Perfecto. Darme un minuto que Álvaro se está conectando ya. Se te ve perfecto, se te oye. A ver, vamos a hacer una última prueba de sonido. Hola, hola. Perfectamente. Carmen, confírmame por favor que tú también lo escuchas bien. Sí, perfectamente, se oye muy bien. Vale, pues efectivamente en cuanto esté Álvaro. Ahora tengo ya puesto el PowerPoint a punto, de modo que cuando empiece me vas a pastorear de nuevo, Leticia, por favor, para ir a ello. Sin ningún problema, sí. Si te parece, lo que hacemos efectivamente en la presentación, tanto del ciclo como la presentación que te da la profesora Carmen Sanz, dejamos la presentación sin proyectar y luego proyectamos la presentación con el botón de compartir pantalla. Muy bien. Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Muy buenas ¿Qué tal, tardes. Álvaro? Buenas tardes. Hola, Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. ¿Qué tal, Xavier? Buenas tardes, encantado. Saludos muy cordiales, un honor y una satisfacción conocerle. Gracias enseguida a la acogida de la Fundación, a la frecuente acogida generosa y hospitalaria de la Fundación hacia la Academia. Y ahora me siento afortunado de, gracias a la invitación de Carmen, de verme entre los beneficiados de modo directo. De tal modo que muchísimas gracias. Pues los que estamos encantados somos nosotros, Xavier, de tenerte hoy con nosotros en este ciclo. Así que esperemos conocernos en algún momento presencialmente también. Así es, esto es lo que... Ojalá. Así es. Pues nada, cuando nos digáis... Si os parece, aquí somos muy puntuales, aprovechamos el formato online para la puntualidad inglesa, así que son las 7, si os parece, Álvaro Matut, Xavier, Carmen, si estáis preparados, empezamos. Fenomenal. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. En nombre del patronato de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, es un placer auténtico para mí darles la bienvenida a esta conferencia que organizamos con la Real Academia de la Historia. Como saben ustedes, pues es la segunda conferencia de un ciclo dirigido por la académica Carmen Sanz sobre el valor de la historia. Es un ciclo que continúa el que celebramos el año pasado con el mismo título. Y realmente es que nuestra fundación pues mantiene vivo el legado de nuestra fundadora en beneficio de toda la sociedad. Y por ello pues estamos convencidos del valor de la historia, como no puede ser de otra manera. No solo como disciplina académica, que es importantísima, sino sobre todo como cimiento del verdadero progreso humano. Y en este aspecto pues nos parece que toca un tema fundamental del valor de la historia, que lo estamos analizando con unos ponentes de excepción y sobre unos aspectos que habrán visto ustedes si han tenido la oportunidad, y si no, las del año pasado las tienen grabadas, las pueden acceder a ellas, pues que realmente son centrales en la historia de España. Por este motivo, por este interés que tenemos en la historia, apoyamos desde hace un tiempo la estupenda tarea que realiza la Real Academia de la Historia, dirigida admirablemente por Carmen Iglesias. Y como no puede ser también de otra manera, pues agradecemos mucho a Carmen Sanz su labor al frente de este ciclo de conferencias el año pasado y este, que nos parece que está resultando tan estupendo. También le decía antes a nuestro conferenciante de hoy que le agradecemos mucho a don Xavier Gil Puyol por haber aceptado impartirnos la conferencia de hoy, que prefiero que nos presente Carmen un poco y nos introduzca también con el currículum de nuestro invitado de hoy. Y solamente quería terminar agradeciéndole a todos ustedes que hayan querido volver a participar en este ciclo de conferencias, porque, como siempre les decimos, pues su presencia también nos alienta mucho en este esfuerzo que hacemos. Y nada más, muchas gracias, Carmen. Muy bien, muchas gracias, Álvaro. Muy buenas tardes a todos. Estamos encantados de seguir participando en este magnífico ciclo, siempre prohijado y impulsado por la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán, que, como ha dicho muy bien Álvaro Matut, es sensible a todas estas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de la historia y con su influencia en la sociedad. Y en ese sentido, y siguiendo con ese repaso de conceptos ampliamente arraigados en la historiografía española y que hemos venido pues haciendo desde hace ya 2 años a lo largo de estas programaciones, nos corresponde hoy darle la palabra, y estamos encantados de hacerlo, a Xavier Gil Puyol, que es académico de número de la Academia de la Historia. Cuando en nuestros ciclos intervienen los académicos de número, nuestra directora siempre dice que no debemos presentarlos porque son suficientemente conocidos, pero quizá teniendo en cuenta que tenemos una plataforma especial este año y que tenemos pues muchos seguidores en YouTube que quieren también y que siguen con mucho interés estas conferencias, me voy a permitir presentar mínimamente a Xavier Gil por si alguno de los seguidores que tenemos hoy no conoce su trayectoria. La verdad es que Xavier Gil es un académico extraordinario. Si iniciamos su andadura académica, pues él, que se licenció en la Universidad de Barcelona
y allí fue donde hizo su doctorado. Pues después estuvo trabajando como ayudante en los años 80 con el profesor John Elliott en la Universidad de Princeton, y saltándome muchísimas cosas, ha terminado siendo el director del Departamento de Historia Moderna de la Universidad de Barcelona. Es además un especialista en el análisis de la estructura constitucional de la monarquía española de los Austrias, un máximo especialista a la hora de establecer esos análisis finos, muy, muy medidos, y que realmente resultan magistrales para todos nosotros. Y es también director de la revista Pedralbes, de Historia Moderna, una revista con muchísimo prestigio académico. Y esta tarde vamos a tener el gusto y el placer de escucharle disertar sobre tres conceptos de los que hemos estado hablando, además, a lo largo de este año varias veces, cuando hablábamos de qué contenidos íbamos a darle a este segundo ciclo del valor de la historia. A él le va a corresponder hablar de imperio, monarquía y universalismo, y el subtítulo que le ha puesto, que es muy interesante para delimitar cronológicamente y también desde el punto de vista temático en qué profundidades va a entrar, su subtítulo es España de mediados del siglo XV a inicios del siglo XVII. Así que estamos encantados de que esté aquí y deseosos de escucharle. Muchas gracias, Carmen, profesora Sanzayán, querida amiga Carmen, por una presentación que está orientada más por tu bondad y generosidad que por la realidad objetiva. Gracias, naturalmente, a don Álvaro Matuz y en su persona a la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno por su acogida. Gracias a Leticia Lombardero por su ayuda en muchos frentes. Y pues me corresponde intentar sacar provecho de la invitación tan generosa en un ciclo de tanto prestigio y tanta repercusión como el nuestro, el valor de la historia. Solemos hablar del Imperio Español para designar la organización político-territorial fundada por los reyes católicos y engrandecida por Carlos V y Felipe II. Es una expresión común y es adecuada. Aún así, e igual que sucede con tantos otros términos y categorías de nuestro vocabulario habitual, la palabra imperio reúne significados diversos y lo hace no solo por acumulación de los mismos a lo largo de sucesivas épocas, sino que también los presenta en una sola situación determinada. Así lo encontramos en las siete partidas. Voy Javier, a pedir. Perdóname, es lo que te iba a decir, nos falta proyectar la presentación. He arrancado un poco precipitadamente. Nada, compartimos pantalla. Yo, si me permiten un minuto, simplemente aprovecho mientras compartimos esta pantalla para recordarles a la gente que nos sigue a través de YouTube que podrán escribir sus preguntas en el chat y luego se las leeremos al ponente. Y todas las personas que nos están siguiendo a través de esta aplicación de Zoom podrán ver que tienen tanto un botón de preguntas y respuestas en la parte inferior de sus pantallas, donde pueden dejar escrita la pregunta o utilizar el chat. Siempre que lo hagan, les preguntaremos si quieren intervenir directamente ellos con el vídeo y con el micro para hacerle la pregunta al ponente o prefieren que seamos nosotros los que leamos la pregunta. Veo que el profesor Gil ya lo tiene controlado, efectivamente, por lo cual le dejo a él ya el turno de palabra. Muchas gracias. Gracias, es mucho decir que lo tenga controlado. Gracias, Leticia, de nuevo por la ayuda continua. Pues como decíamos, hay palabras que reúnen significados diversos, bien por acumulación de los mismos a lo largo de sucesivas épocas, bien porque los presentan en una sola situación determinada. Así lo encontramos en las siete partidas. El gran código legal reunido por Alfonso X el Sabio en el último tercio del siglo III, después de haber tratado de la Iglesia y de los obispos, las partidas abordaron las materias terrenales y gubernativas mediante la pregunta ¿qué cosa es imperio y por qué a así nome? La respuesta era bien explicativa. Imperio es gran dignidad noble e honrada sobre todas las cosas que los hombres pueden haber en este mundo temporalmente, es decir, en materias terrenales.
que a quien Dios da tal honra es rey e emperador, e a él pertenece gobernar e mantener el imperio en justicia. Por lo tanto, vemos que las partidas asimilaban la figura del rey con la del emperador, y un poco más adelante evocaron la antigua Roma. Los romanos antiguamente ganaron con su poder el señorío del mundo. Por tanto, la definición de imperio en las partidas, amplia, daba cabida a las figuras de rey y emperador y a las funciones, presentes o pasadas, de administrar justicia en su reino y de ejercer el dominio del mundo. Tiempo después, en 1611, no sé si tengo que cerrar algo que impide ver esta segunda imagen. No, lo vemos bien, Xavier. Conforme, gracias, perdón. Tiempo después, en 1611, el Tesoro de la Lengua Castellana o Española de Sebastián de Covarrubias, que constituye el diccionario más rico de la época, dedicó voces a imperio y a emperador. En imperio leemos el mando y señorío, imperar, mandar, imperiales, los vasallos del emperador. Y en emperador recogió el significado que el término tenía en Roma, el significado originario, es decir, el de general victorioso al que el Senado nombraba como tal. Ninguna de las dos fuentes, partidas ni tesoro, mencionaba de forma explícita la que en ambas épocas era la manifestación más nítida de la dignidad imperial, la del Sacro Imperio Romano-Germánico, considerado como sucesor del de Carlomagno. Si bien el tesoro lo hacía de manera indirecta, al hablar, como hemos visto, de imperiales. Ello puede sorprender, pues Alfonso X concurrió a la elección imperial en 1257, y en cuanto a Covarrubias, la casa reinante en España, los Austrias, era una de las dos ramas de la poderosa dinastía Habsburgo, de modo que Madrid y Viena mantenían relaciones estrechas en muchos terrenos. En cualquier caso, además del Sacro Imperio Romano-Germánico, había otro imperio constituido formalmente como tal, el Imperio Otomano, que se consideraba sucesor del Imperio Romano de Oriente o bizantino. Como bien sabemos, el Imperio de Oriente, con capital en Constantinopla, sobrevivió al de Occidente durante casi 1000 años, hasta que en 1453 el sultán Mehmed II conquistó la ciudad, último reducto cristiano en la región, cuando los otomanos ya dominaban buena parte de los Balcanes y de la llanura del Danubio. Pese a la hostilidad frontal y a la aguda diferencia en religión y cultura, los vencedores conservaron no pocos elementos de los vencidos, en especial, y por lo que aquí nos interesa, el título de emperador, Basileus en griego y César en latín, título que Mehmed hizo suyo, añadiéndolo a los que ya ostentaba de sultán, término islámico, y Kagan, término otomano. Había pues dos imperios, extensos, vecinos y continuamente enfrentados entre sí en las llanuras de Hungría y en las aguas del Mediterráneo oriental y central. El empuje otomano sobre Centroeuropa y sobre Egipto y Arabia durante los siglos XV y XVI constituye el trasfondo de la gran expansión ultramarina de varios países europeos, Portugal, España y más tarde Inglaterra. Ninguno de estos tres países fue un imperio en el sentido formal del término, pero todos ellos buscaron ejemplo y guía en el Imperio Romano para orientar sus asentamientos y organización en orillas lejanas y se convirtieron en imperios en el sentido laxo de la palabra, lo que hoy llamaríamos potencias o grandes potencias. A estos casos hay que añadir otro, Rusia. Con Moscú como tercera Roma, después de Roma propiamente dicha y Constantinopla, Iván IV el Terrible se proclamó zar, derivación eslava de César, e impulsó la vasta expansión territorial hacia Siberia, una expansión no menos espectacular que la europea ni que la otomana. Finalmente, y tardíamente para nuestras fechas, en el ámbito que me corresponde cubrir, en 1721 Pedro el Grande adoptaría el título oficial de emperador y el nombre de Imperio Ruso. Así pues, tratar del Imperio Español, que es nuestro tema, obliga a prestar atención a los otros imperios coetáneos, tanto los que lo eran en sentido formal como los que lo eran en el sentido laxo, pues las relaciones y rivalidades con los mismos influyeron directamente en su evolución. Más aún, las tendencias historiográficas recientes se han orientado marcadamente en este sentido mediante las llamadas nueva historia imperial, historia global e historia de la globalización y con una nueva mirada hacia el Mediterráneo.
Estas tendencias han ampliado los temas a considerar e influido en la manera de hacerlo. En particular, la mirada comparativa es ineludible. Y si esto es así con carácter general, lo es de manera fructífera para el mundo español y el portugués, estrechamente relacionados entre sí, pioneros en levantar imperios ultramarinos y, por tanto, actores primeros en la globalización, factor a su vez decisivo en la génesis de la modernidad. Además, España y Portugal confluyeron en una unión de coronas desde 1580 hasta 1640 bajo Felipe II, Felipe III y Felipe IV, según su numeración española, Felipe I, II y III, según la numeración portuguesa. Como resultado, hemos adquirido una mayor conciencia del carácter ibérico compartido de la historia española y portuguesa en la Edad Moderna y de la proyección hispano-portuguesa a escala planetaria. Esta conferencia aborda dichas temáticas. Rusia ha de quedar fuera, pues su desarrollo no influyó en el curso de la historia española. En cuanto a la etapa a cubrir, llegará hasta inicios del siglo XVII, momento que pertenece ya a la tercera conferencia de este ciclo a cargo de doña Carmen Sanz. Volvamos a Alfonso X y a su fallida candidatura imperial. Aquellos fueron tiempos agitados en el imperio, por razones internas y por su persistente rivalidad con el papado, ambos con vocación universalista en cuanto que cabeza terrenal el uno y cabeza espiritual el otro de un único rebaño cristiano. Se esperaba que imperio y papado colaboraran en sus ámbitos respectivos y así lo recogieron las partidas. Estas son las dos espadas con las que se mantiene el mundo, la primera espiritual y la otra temporal. La espiritual taja los males escondidos, y la temporal taja los males manifiestos. Pero las tensiones fueron persistentes. En este sentido, los juristas del emperador reclamaban para él mismo la competencia exclusiva en materias gubernativas, blandiendo el principio no reconocer superior en asuntos temporales. Es decir, el emperador solo admitía la superioridad del Papa y en materias espirituales. Nacido de esta pugna, este principio resultó sumamente eficaz en otros dos debates, el relativo a las relaciones entre el imperio y los distintos reinos cristianos y el relativo a las relaciones entre unos reinos y otros. Y a tales efectos se adaptó de la siguiente manera: el rey no reconoce superior en el interior de su reino en asuntos temporales. Dicho principio redundó por analogía en otro: rex imperator in regno suo, el rey es emperador en su reino. Aquí se encontraba el núcleo de la tesis de la soberanía regia, que marcaría decisivamente la evolución doctrinal y política durante los siglos siguientes. Esto tuvo una manifestación muy explícita en Inglaterra en los argumentos usados por Enrique VIII para proceder a su cisma anglicano respecto de la Santa Sede en 1534. El primer paso en este sentido fue la Ley de Restricción de Apelaciones del año anterior, cuyo preámbulo declaraba solemnemente: este reino de Inglaterra es un imperio, argumento destinado a excluir la intervención de cualquier tribunal foráneo, civil o eclesiástico. Enrique VIII encarnó a la perfección la nueva autoridad de los reyes renacentistas y así quiso subrayarlo uno de sus consejeros, al exponerle que la corona de Inglaterra es mejor ahora que el imperio de Roma. Semejante comparación con Roma no podía ser sino fruto de la adulación cortesana, pero invocar el imperio romano estaba a la orden del día en pleno Renacimiento para todo tipo de propósitos, fueran artísticos o políticos. Y en este ambiente la noción de imperio se hizo más frecuente, más densa y más heterogénea en significados. El recuerdo de la antigüedad clásica, y en particular de Roma, no había llegado a desaparecer en el occidente medieval. Y en cualquier caso, el Imperio Romano siguió presente en su sede de Constantinopla. Allí había florecido el estudio del derecho durante el reinado de Justiniano, y ese derecho recuperó vigencia académica y práctica en la cristiandad occidental a partir del siglo XII a través de las universidades de Bolonia, París y otras. Del vasto bagaje técnico y cultural del derecho romano, aquí interesa señalar un aspecto: el Digesto, uno de los libros justinianeos,
afirmó que el emperador era Dominus Mundi, señor del mundo. La expresión respondía al hecho de que el Imperio Romano había llegado hasta prácticamente los confines del mundo entonces conocido y confería al término imperium un claro significado de expansión territorial por vía militar y dominio sobre los países y pueblos conquistados. La heráldica hizo visible esta pretensión mediante el águila bicéfala, que con sus dos cabezas mira a levante y a poniente. Junto al derecho, el otro gran legado romano era el latín. Los humanistas fueron sensibles a la asociación entre dominio político e influencia cultural y nadie proclamó semejante asociación con mayor claridad que Antonio de Nebrija en su famosa frase: siempre la lengua fue compañera del imperio, y en su continuación, y de tal manera lo siguió, que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron, y después junta fue la caída de entrambos. Como es sabido, lo hizo en la dedicatoria a la reina Isabel de su gramática de la lengua castellana, publicada a inicios de 1492, en frase lapidaria, cuyo verdadero sentido se presta a equívocos. No significa exactamente el de llevar el castellano a América. Aunque Nebrija no podía ignorar las connotaciones de expansión territorial que el término imperio tenía, su intención era otra: vincular el florecimiento que el castellano venía experimentando, al que él esperaba contribuir con su libro, con el buen gobierno de Isabel y preconizar que ambos proseguirían dichosamente en el futuro. El nuevo mundo era sencillamente inimaginable entonces. Como buen humanista, Nebrija no miraba a ultramar, sino a Roma, una Roma que desde hacía unos años se hallaba en pleno renacer. Tras un largo abandono y tras la resolución del Cisma de Occidente en 1414, la ciudad había vuelto a ser residencia estable de los papas, los cuales además recuperaron su papel como grandes príncipes temporales. La intervención del Vaticano en la diplomacia y en la guerra culminó con Julio II, 1503-1513. A su elección como nuevo papa, Giuliano della Rovere tomó el nombre de Julio en expresa alusión a Julio César, cuya figura se propuso emular. Pero mayor era el afán de presentarse como auténticos sucesores de los césares romanos en el Sacro Imperio Romano-Germánico, que ya hemos mencionado. Tras una etapa de cierto eclipse, tanto la figura del emperador como la organización política del imperio adquirieron una mayor consistencia con Maximiliano I, que reinó entre 1493 y 1519. Por lo pronto, era el tercer miembro de la Casa de Habsburgo o Austria en haber sido elegido consecutivamente para el cargo, circunstancia que su antecesor y padre, Federico III, quiso poner de relieve mediante la ingeniosa divisa A-E-I-O-U, a la que se le ha dado un sentido en latín y un sentido en alemán, que podemos leer en la diapositiva. Esta explícita pretensión universalista, sin embargo, convivía con una alta fragmentación político-territorial interior, rasgo organizativo del imperio que se hizo característico a lo largo de toda la época. Maximiliano, junto con su principal ministro, Bertold von Hennenberg, arzobispo de Maguncia, desarrolló una política más activa en asuntos internos e internacionales. Aunque falto de ejército propio, Maximiliano jugó sus bazas por medios diplomáticos y dinásticos. Este era un terreno crucial para todos los príncipes de la época, bien cierto, pero la Casa de Austria sobresalió en el mismo por su habilidad, tal como recogía la expresión «Bella gerant ali, tu Felix Austria nube», «hagan otros la guerra, tú, feliz Austria, cásate, pues lo que Marte da a otros, a ti te lo da Venus». En estas prácticas destaca el doble enlace matrimonial que Maximiliano acordó con Fernando el Católico. En 1496, el príncipe Juan, entonces el heredero español, casó con la princesa Margarita de Austria, y Felipe el Hermoso, hijo primogénito de Maximiliano y archiduque de Austria, lo hizo con la infanta Juana. Los enlaces hispano-germanos,
fueron una novedad respecto de la política matrimonial de los reyes Trastámara, castellanos y aragoneses, que venía practicando a lo largo de las dos últimas generaciones. Esta política había consistido en fortalecer los lazos existentes entre Castilla y la Corona de Aragón y extenderlos a Portugal con vistas a una unión peninsular, objetivo que de todos modos no impidió guerras y conflictos diversos a lo largo del siglo XV. El matrimonio entre Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, celebrado en 1469, unió los reinos respectivos. Aquella era una unión de tipo dinástico y personal, bajo la cual dichos reinos conservaban sus leyes, instituciones y monedas respectivas, una unión que generaba una monarquía compuesta o de agregación. Se trataba de una forma político-territorial típica de la época, que permitía sumar los reinos sucesivamente adquiridos por matrimonio, herencia o conquista, y que combinaba la unidad en su cabeza con la diversidad entre sus distintos componentes agregados. Ya la Corona de Aragón bajo medieval constituía una monarquía de este tipo, pues un mismo rey reunía en su persona varios títulos: rey de Aragón, conde de Barcelona, rey de Valencia, de Mallorca, de Sicilia, de Cerdeña. La subsiguiente unión dinástica entre Fernando e Isabel dio origen a una nueva entidad política, la monarquía española, unida, extensa y heterogénea. A continuación, la misma dinámica agregativa intervino para incorporar Granada, Nápoles y Navarra. La toma de Granada tuvo repercusión internacional, por cuanto suponía la primera victoria cristiana ante el Islam en mucho tiempo. Este y otros logros políticos proporcionaron a Fernando e Isabel creciente prestigio, corroborado por el título de Reyes Católicos que en 1496 recibieron del Papa Alejandro VI, el valenciano Rodrigo Borja, título que quedaría vinculado a sus sucesores. El título no era excepcional, ya que la Santa Sede llamaba al rey de Francia rey cristianísimo. Para Fernando e Isabel supuso un espaldarazo importante que elevaba su pedestal en el mundo italiano, crucial no solo en la geopolítica del momento, sino también en el mundo del arte y del mecenazgo, escenario en el que todos los potentados coetáneos invertían de manera cada vez más consciente. Y así lo hicieron los católicos, con aportaciones económicas a la erección del famoso Tempietto en San Pietro in Montorio, obra maestra de Bramante, ultimada en 1502, que ha sido estudiada por Fernando Marías. A continuación, y tras el fallecimiento de Isabel en 1504, Fernando aumentó su protagonismo exterior, ampliando su renombre en agudo contraste con las muchas dificultades que se le presentaron en la gobernación de Castilla. A este realce contribuyeron sus acciones en tres frentes: las Indias, identificadas ya claramente como Nuevo Mundo; su dominio sobre Nápoles, que le valió adicionalmente el título de rey de Jerusalén; y la adquisición de plazas y peñones en las costas de Berbería, como Mazalquivir, Orán y Trípoli. Merced a todo ello, Fernando fue presentado en Italia como un nuevo Augusto, príncipe pacificador, imagen que culminó en su presencia en las pinturas en la estancia del Palacio Vaticano, conocida como el Incendio del Borgo, junto a Carlomagno, Lotario I, Astolfo y Godofredo de Bouillon, diseñadas por Rafael y ejecutadas por Giulio Romano en 1414-1517. Y esta imagen procede de la recreación de la estancia que fue realizada para la exposición sobre Fernando el Católico en Zaragoza en 2016, comisariada por José Ángel Sesma y Carmen Morte. Único personaje coetáneo de los cuatro e identificado como Fernando Rey Católico, propagador del Imperio Cristiano, fue representado como un héroe a la antigua y acompañado de atributos de emperador romano. La equiparación de Fernando con emperadores y caudillos del pasado tuvo un complemento respecto del presente en Antonio de Nebrija. Hacia 1510, Nebrija acabó una historia del reinado de los reyes católicos, en cuyo prefacio preguntó: ¿quién en la actualidad no ve que, aunque el título del imperio se halle en Alemania, la realidad de él se encuentra en los reyes españoles? Y aún iba Fernando a encarnar otra figura, la de monarca universal. La noción de monarquía universal, difusa, formaba parte del imaginario medieval
y remitía a ciertas ideas sobre una reunificación de los pueblos cristianos en vísperas de la segunda venida de Jesucristo y del final de los tiempos. Fernando se vio también envuelto en este halo al final de su vida, sobre todo en la Corona de Aragón. A diferencia de Castilla, no hubo en la Corona de Aragón pretensiones expresa y formalmente imperiales, aunque no hay que olvidar la representación de Alfonso V entrando en Nápoles como César romano tras conquistar el reino en 1443, según aparece en el arco triunfal que fue añadido en el Castel Nuovo en 1470. Y este es un detalle. Pero ahora Fernando fue considerado en algunos ambientes como monarca universal o emperador de los últimos días, evocación que le sobrevivió y que se hizo presente durante la revuelta de las Germanías en Valencia. Con carácter mesiánico, o bien con el significado más genérico de dominio y prestigio, la noción de monarquía universal conoció una renovada presencia en aquella época en que el universo conocido se estaba expandiendo de manera pasmosa a ojos europeos. A ello ayudaban también las expectativas de acometer una renovatio imperii que había de ir de la mano de una renovatio ecclesiae. Si Fernando fue presentado efímeramente como monarca universal, con mayor motivo esta imagen acompañó a su sucesor, Carlos de Gante. Los azares dinásticos hicieron que en él recayeran la herencia española por su madre, la reina Doña Juana, y la borgoñona y de los Países Bajos por su padre, Felipe el Hermoso. Esto significa que de los dos horizontes trazados por la política matrimonial de los reyes católicos, el portugués, en continuidad con lo que se venía practicando, y el germánico, novedad, fue este último el que se materializó. Carlos llegó a sus reinos españoles en 1517 y procedió a cumplir el requisito contractualista de jurar y ser jurado en las cortes respectivas, cosa que se hizo salvaguardando la condición de reina a su madre, Doña Juana, recluida en Tordesillas a causa de sus desórdenes mentales. Tras las juras en las Cortes de Castilla y en las de Aragón, Carlos acudió a Barcelona a hacer lo propio en las de Cataluña. Además, convocó allí un capítulo o reunión del Toisón de Oro, prestigiosa orden caballeresca de origen borgoñón, más cortesana que militar, de la que él, como archiduque de Austria, era cabeza. Para ello, fueron pintados en la sillería del coro de la Catedral de Barcelona los escudos de los caballeros que eran miembros de la misma, un conjunto espléndido y que se mantiene en muy buenas condiciones. Y este es el escudo de Carlos, a cuyos lados podemos leer, traducido del francés: muy alto, muy excelente, muy poderoso y muy católico príncipe Carlos, por la gracia de Dios primero de este nombre, rey de las Españas y de las dos Sicilias, de Jerusalén y de las islas y tierra firme, del mar Océano en América, y archiduque de Austria, duque de Borgoña y jefe y soberano de la noble orden del Toisón de Oro. Fue entonces, inicios de 1519, hallándose en Valencia y camino de Barcelona, cuando le llegó la noticia del fallecimiento del emperador Maximiliano y seguidamente, en julio, la de su elección como nuevo emperador. Aunque sin duda buscada, la elección imperial alteró los planes de Carlos en España, de modo que aplazó la visita preceptiva a Valencia y se dispuso a partir rápidamente para asegurarse la coronación como rey de romanos en Aquisgrán. Este era un título previo a la plenitud de emperador. De por medio, convocó las Cortes de Castilla en La Coruña para obtener de ellas un servicio que le permitiera hacer frente a los gastos del caso. Estas Cortes constituyen un momento particularmente delicado, por cuanto en ellas la tradición imperial y la tradición castellana se encontraron, por no decir que toparon. La pretensión de no reconocer superior en los asuntos internos del reino, a la que antes nos hemos referido, era viva en Castilla. Por todo ello, Carlos y su entorno hubieron de esmerarse en la elocución inaugural ante los procuradores castellanos. El presidente de las Cortes, Pedro Ruiz de Mota, obispo de Badajoz, estuvo elocuente en una parrafada bien conocida: «Agora es vuelta a España la gloria de España.
que muchos años estuvo adormida. Dicen los que escribieron en loor de ella que cuando las otras naciones enviaban tributos a Roma, España enviaba emperadores, en referencia a Trajano, Adriano y Teodosio. Y agora vino el imperio a buscar emperador a España, y nuestro rey de España es fecho, por la gracia de Dios, rey de romanos y emperador del mundo. Y a continuación el propio Carlos argumentó que la defensa de la religión ante los avances del turco y la seguridad de sus reinos no podrían acometerse a menos que yo una a España con Alemania y el título de emperador con el de rey de España. Carlos obtuvo la aprobación de las Cortes de Castilla, aunque no sin dejar un rastro de descontento que no tardaría en estallar en las comunidades de las que precisamente ahora se cumple su centenario, su quinto centenario. Y en octubre fue ungido e investido en Aquisgrán con la espada, el cetro, el orbe y la corona imperial. Receptor rigurosamente excepcional de tres conjuntos territoriales, el español, el borgoñón y el imperial, Carlos sumó 72 títulos oficiales, entre los que se contaban 17 reinos, 13 ducados, 22 condados y así sucesivamente. A través de los respectivos procedimientos jurídicos, llegaría a gobernar sobre unos 28 millones de personas, el 40% de la población de Europa Central y Occidental, a las que habría que añadir las poblaciones de los virreinatos de Nueva España y Perú. Aquel mismo año de 1520 y el siguiente, 21, contemplaron la notable coincidencia con otros tres hechos mayores. Martín Lutero, cuyas tesis habían sido ya condenadas por el papado como heréticas, publicó un escrito que fue decisivo para que lo que inicialmente era una cuestión doctrinal planteada por un profesor de teología se convirtiera en un abierto conflicto político en el seno del imperio. Suleimán, llamado el legislador por los suyos y el magnífico por los europeos, inició su reinado con la conquista de Belgrado, todo un símbolo del que iba a ser el periodo de mayor esplendor político, militar y territorial otomano. Y en tercer lugar, la creciente hostilidad entre Carlos y Francisco I de Francia estallaba en la que sería primera de las cuatro guerras que iban a enfrentarles, salpicadas de algunos encuentros amistosos muy fugaces. Por otro lado, Hernán Cortés escribió a Carlos su segunda carta de relación, en la que, para señalar la magnitud de lo obtenido con la conquista de la capital azteca, recurrió a una analogía imperial que evocaba y confirmaba la que Nebrija había dedicado a los católicos. «He deseado que vuestra Alteza supiese las cosas de esta tierra, que son tantas y tales que se puede intitular de nuevo emperador de ella, y con título y no menos mérito que el de Alemania, que por la gracia de Dios vuestra Sacra Majestad ya posee». Es decir, desde el mismo inicio de su reinado, Carlos tuvo enfrente a tres enemigos temibles: Lutero, Francisco I y Suleimán, con el dato adicional de que el francés llegaría a establecer algún tipo de entendimiento con los otros dos, mientras que, por otro lado, Carlos contaba a sí mismo con sus dominios en la tierra firme americana. La espectacular conquista del Imperio Mexica imprimió un giro decisivo a la empresa española en las Indias, la cual, consistente hasta entonces en unas Antillas devastadas y unos asentamientos en el Istmo de rentabilidad dudosa, se hallaba en andrajos. Y cuando Juan Sebastián Elcano y los otros 17 supervivientes de su expedición completaron la primera vuelta al mundo en 1522, Carlos bien pudo decirle al primero, a Elcano: «Primus circumdedisti me», expresión tan conocida, «eres el primero que me has dado la vuelta», como hizo en la divisa del escudo nobiliario que le concedió. Así pues, el lema plus ultra, inicialmente en francés, luego pasó al latín, que junto con las columnas de Hércules formaba el emblema de Carlos en la vela mayor del buque insignia de la flota con la que había llegado a España en 1517, se había materializado en su forma más extensa posible tan solo 5 años después. Haber reunido todos aquellos dominios, ven de aquí otra imagen que tenemos, la famosa puerta de bisagra que
muestra el escudo espléndido de Carlos. Haber reunido todos aquellos dominios era una cosa, gobernarlos era otra. Su principal ministro durante aquellos años, el gran canciller Mercurino Gattinara, se aplicó a pensar los modos de hacerlo. Al poco de la elección imperial, preparó dos memoriales en los que puso sobre aviso a Carlos acerca de dos dificultades que no dejarían de acompañarle en su reinado: escasez de hombres y de dinero e imposibilidad de firmar por sí mismo todas las cartas, órdenes y despachos que iban a ser necesarios. Gattinara no iba desencaminado. La correspondencia del círculo de consejeros en las principales capitales arroja un promedio de 8,5 cartas diarias a lo largo de los 40 años del reinado. Y allí intervino la acreditada eficacia del sistema postal de la empresa italiana Taxis, creada por el abuelo Maximiliano. El correo desde Bruselas a Toledo tardaba tan solo 12 o 14 días en tiempos de paz y en verano, un mes si las condiciones eran distintas. Con todo, la presencia física del propio Carlos se hizo necesaria. La geopolítica y su propio carácter hicieron de él un viajero infatigable. Se ha calculado que pasó uno de cada cuatro días de su reinado viajando. Gattinara no solo reorganizó el funcionamiento de los altos niveles gubernativos con mayor o menor éxito, sino que también fomentó el ideario imperial y universalista de Carlos. Con ello se apartaba de las orientaciones pacifistas de Erasmo, quien había dedicado al joven Carlos, cuando éste contaba 16 años de edad, su tratado de Institutio Principis Christiani, manual de buen gobierno que alcanzó mucha difusión. Carlos, por su parte, fue muy receptivo a los principios erasmistas, pero a la postre era un gobernante, el que mayor número de posesiones reunía desde tiempos romanos. Erasmo no podía eclipsar a Gattinara. Aun siendo el gobernante con mayor número de posesiones, parece que Carlos no acababa de reconocerse en la figura de monarca universal que varios asesores y escritores le atribuían. Sea como fuere, no le faltaron competidores tampoco en este terreno. La propia indefinición de los términos Dominus Mundi y monarca universal facilitaba en gran medida que otras potencias los reclamaran para sí, a diferencia de la dignidad imperial, que era única e inequívoca. El turco era una de esas potencias con aspiraciones universalistas. Mediante la reciente conquista del sultanato mameluco de Siria y Egipto en 1516 y la unificación operada sobre diversas tierras islámicas, el sultán obtuvo el título de califa y adquirió el dominio sobre las ciudades santas de la Meca y Medina, así como sobre la tierra santa de los cristianos, con lo que la dinastía otomana se erigió como protectora del Islam sunita frente a los safávidas chiitas considerados herejes. El liderazgo religioso sancionaba las aspiraciones universalistas del sultán, quien desde la toma de Constantinopla no solo se titulaba Basileus, emperador, sino también señor de los dos continentes, es decir, Asia, África y Europa. Por lo tanto, señor del mundo conocido. Seguidamente, Selim I añadió otros títulos: protector de las ciudades santas y de las rutas de peregrinación, conquistador del mundo y sultán de los siete climas. En la década de 1520, Suleimán gobernaba sobre unos 13 millones de habitantes, población que iba a doblar a finales del siglo. Con la mayor maquinaria bélica del momento y con un flujo de rentas sin igual en los reinos cristianos, los dirigentes otomanos se consideraban herederos tanto del imperio de Alejandro Magno como del romano. Los hechos parecían darles la razón. La aplastante victoria conseguida en Mohács, en las llanuras húngaras, en 1526, permitió anexionar la mitad del reino de Hungría y tres años más tarde la mismísima Viena fue sometida a sitio. Aunque el asedio resultó infructuoso, los ejércitos otomanos permanecieron en la región hasta últimos del siglo XVII. Carlos encontró otra competencia para el dominio universal mucho más cerca, en términos tanto geográficos como familiares: Portugal. Pionero en la expansión cristiana con la toma de Ceuta en 1415, Portugal disponía de un rosario de asentamientos en el litoral africano, había fundado el Estado de India, había llegado a las Molucas, las codiciadas Islas de las Especias, que lamentablemente están tapadas en este mapa, y estaba en Brasil, un frente apenas explotado todavía.
Al calor de las sucesivas etapas de expansión, los reyes de Portugal fueron haciendo su intitulación más y más larga, y para entonces, Manuel I, principal artífice de semejante expansión, se intitulaba Rey de Portugal y de los Algarves, de aquí y de allá del mar en África, señor de Guinea y de la conquista, navegación y comercio de Etiopía, Arabia, Persia e India. Sus sucesores conservarían el título sin modificaciones. Bien pudo Manuel hacer de la esfera armilar su símbolo de expreso significado universal frente al orbe imperial. Reparemos en que las banderas de España y Portugal contienen elementos procedentes de entonces, las columnas de Hércules y el lema plus ultra y la esfera armilar. En aquel ambiente, diversos escritores y cronistas recurrieron abiertamente a un vocabulario imperial y algunos de ellos invitaron a Manuel a tomar el título de emperador, cosa que no hizo. De todos modos, la máxima, la lengua compañera del imperio, sí adquirió con la lengua portuguesa una explícita dimensión ultramarina y evangelizadora, según arguyó el historiador y humanista João de Barros en su Gramática de la Lengua Portuguesa. En 1526, Carlos casó con Isabel de Portugal, hija de Manuel. Así pues, las casas reales española y portuguesa prosiguieron con su política de enlaces matrimoniales que rendiría el fruto buscado de la unión dinástica peninsular en el hijo de ambos, Felipe. Este enlace facilitó la resolución de los últimos roces hispano-portugueses en ultramar, particularmente en las Islas de las Especias, hecho al que siguió otra resolución entre el emperador y el papa de enorme importancia internacional. Tras la Guerra de la Liga de Cognac, cuyo episodio más famoso fue el saqueo de Roma por tropas imperiales en 1527, Carlos y Clemente VII se reconciliaron y este le coronó emperador en Bolonia en 1530, y aquí tenemos la conocida fachada del Ayuntamiento de Tarazona, que ofrece una espléndida composición de la comitiva imperial. En el camino de la comitiva hacia la Basílica de San Petronio, y al estilo de los emperadores de la antigüedad, un heraldo de Carlos lanzó monedas a la multitud, la cual contestó con gritos de «¡Imperio! ¡Imperio!». Gattinara había persuadido a Carlos de que asegurar y pacificar Italia era una prioridad inexcusable, objetivo al que ayudó decisivamente la colaboración de Génova y que ahora era rubricado con toda solemnidad. Asentada esta cuestión, Alemania reclamaba la atención de Carlos, tanto por el agravamiento del conflicto político-religioso de Lutero como por la presión alemana. En 1531, su hermano Fernando I, que en la prolongada ausencia de Carlos estaba al frente de los asuntos del imperio y que acababa de ser proclamado rey de romanos, le escribió advirtiéndole de que si la parte cristiana de Hungría caía ante la acometida turca, seguirían a continuación Europa Central e Italia, ya que el sultán aspiraba a poner todo el mundo bajo su dominio. Y así pareció confirmarlo el propio Suleimán, pues con propósito de contrarrestar la coronación de Bolonia, encargó a un orfebre veneciano un magnífico casco corona con cuatro niveles, uno más, pues, que la tiara papal, y lo lució durante la campaña contra los Habsburgo en la entrada que hizo en Belgrado, orquestada a imitación de los césares romanos. Carlos pudo desquitarse de este desafío simbólico con la conquista de Túnez, lograda en 1535. Los núcleos y pequeños estados del litoral de Berbería, dedicados mayormente al corso contra poblaciones y navegaciones cristianas, se habían convertido en satélites de la Gran Puerta, y ahora el nombramiento del corsario principal, Hayreddin Barbarroja, como almirante de la Armada Otomana, abrió un nuevo capítulo en los enfrentamientos a escala mayor. Barbarroja asaltó Túnez y derrocó al sultán local, Al-Hasan. Carlos preparó, desde Barcelona, una formidable expedición naval en la que participaron asimismo contingentes portugueses, genoveses, albaneses y de otros países. Y aquí tenemos en esta imagen este joven en primer término, que muy probablemente es el joven Felipe, futuro Felipe II. Al fondo adivinamos las montañas de Montserrat.
A su llegada, en presencia de Carlos, la dotación de las galeras genovesas prorrumpió en gritos de «imperio, imperio», que él ya había oído en Bolonia. La expedición logró su objetivo, recuperó Túnez y repuso a Al-Hasan, convertido en vasallo. La resonante noticia presentó a Carlos como nuevo Escipión el Africano, vencedor del nuevo Aníbal, eco al que ayudó el hecho de que Suleimán se encontrara entonces en Bagdad, ciudad que acababa de conquistar en sus guerras con Irán. Acompañado por un séquito de altos nobles de diversos países y de numerosas tropas propias, Carlos emprendió un camino triunfal por Sicilia y Nápoles hacia Roma, jaleado en Mesina al grito otra vez de «imperio, imperio», festejado por las sucesivas autoridades locales y finalmente cumplimentado por el nuevo papa, Alejandro Farnesio, Pablo III. Un papa que no había padecido la humillación del saco de Roma y un emperador en triunfo sobre el infiel, establecieron diversos acuerdos, entre ellos la continuación de la aportación económica a las obras de la nueva Basílica de San Pedro, que se hallaban paralizadas. Felipe II proseguiría estas aportaciones, que a lo largo de las décadas siguientes supondrían casi un 60% del montante total de las obras. En semejante exaltación, los sueños universalistas parecían al alcance de la mano gracias a la figura, sin duda providencial, de un emperador que era además, ¿quién podía dudarlo?, monarca universal. El poeta Hernando de Acuña, que había sido soldado de Carlos, acertó a expresar tales sueños en un soneto célebre que mejor leemos cada uno de nosotros. Aquel fue un momento álgido en la vida, obra e imagen de Carlos, nuevo Constantino, pero la realidad, con sus múltiples conflictos fatalmente superpuestos, parecía empeñada en aguarle la fiesta. El éxito en Túnez fue un episodio más bien aislado, al que siguieron otros varios de signo contrario en Mahón, Apulia y una segunda expedición africana contra Argel, en la que Hernán Cortés estuvo presente, que fracasó con graves pérdidas. Tampoco los conflictos con Francisco I y con los luteranos alemanes, conflictos entrelazados entre sí, mostraban signos de solución, con consecuencias muy negativas para la convocatoria del Gran Concilio de la Iglesia, concilio que había de encauzar la reforma y resolver los enfrentamientos a que ésta había dado lugar y que era uno de los grandes objetivos de Carlos, por no decir el primero. Todos decían desear el concilio, pero todo se confabulaba para posponerlo una y otra vez, dando así tiempo a que las fracturas doctrinales y también los alineamientos políticos en el seno de la sociedad alemana se fueran ahondando. El concilio abrió sus puertas finalmente en 1545, en Trento, pero al año siguiente estalló guerra en Alemania entre imperiales católicos y la Liga de Esmalcalda luterana. En su transcurso, Carlos obtuvo la gran victoria en la batalla de Mühlberg, inmortalizada por Tiziano en una de sus obras maestras, en la que Carlos aparece como emperador romano con semblante sereno y contenido. Esta victoria, sin embargo, no le rindió a Carlos el fruto político deseado, y tras algún episodio muy crítico para él, la cuestión se fue encaminando hacia una solución que no era de su agrado. La paz político-religiosa, formalizada en la Dieta Imperial de Augsburgo en 1555, reconoció la existencia legal del luteranismo en el imperio. Significativamente, Carlos, presente en la ciudad y envejecido, cedió la presidencia de la Dieta, el Parlamento, a su hermano Fernando, que tenía otro carácter. El objetivo de preservar una sola grey cristiana bajo un solo pastor se saldó en fracaso. Parecidamente, las aspiraciones universalistas a un monarca, un imperio y una espada, que siempre tuvieron mucho de mesiánico, se revelaron inalcanzables. Pero estas adversidades no sucedían solo en la enconada brega religiosa y bélica centroeuropea, sino también en la reflexión en claustros universitarios, en Salamanca nada menos. En 1531, Francisco de Vitoria, teólogo dominico, dedicó una de sus lecciones a la cuestión de los justos títulos, en virtud de los cuales la llegada de los españoles al Nuevo Mundo
y el subsiguiente dominio de los nativos eran lícitos. Vitoria rechazó la explicación hasta entonces común, la de las donaciones que el Papa Alejandro VI había hecho a los reyes católicos en 1493 en ejercicio de sus atribuciones como Dominus Mundi, espiritual, pues Vitoria no reconoció tal condición en el Papa, sino tan solo la de cabeza de la cristiandad. Tampoco el emperador era señor del mundo, remachó, negando por consiguiente a ambos jurisdicción sobre los indios. Frente a este argumento, Vitoria formuló otros, sobre todo el ius predicandi a todos los gentiles, nacido del mandato de Jesucristo a los apóstoles, y el ius communicationis, derecho a entablar trato con el prójimo allí donde estuviera, nacido de la condición aristotélica del hombre como animal social, un derecho que conllevaba el de viajar por todo el mundo. Así pues, el universalismo no se vinculaba a unas supuestas autoridades supremas, papa y emperador, sino que emanaba de la evangelización y del derecho natural a la comunicación. Poco después, el orfebre milanés Pompeo Leoni acabó el encargo que Carlos I le había formulado, la espléndida estatua en bronce Carlos V y la Furia, que muestra al emperador sometiendo a la representación alegórica del mal. Y bien que había combatido Carlos a tal efecto, de los 41 años de su reinado, pasó 23 en guerra, de los cuales 16 fueron contra Francia. Un año después, Carlos, en presencia de su familia, reunida en Bruselas, procedió a la abdicación de todos sus títulos para asombro de amigos y enemigos por igual. Borgoña, los Países Bajos y los reinos españoles en ambos mundos, a su hijo Felipe. El Sacro Romano Imperio, a su hermano Fernando. Seguidamente se retiró al monasterio de Yuste, donde falleció en 1558. Acababa un periodo muy definido en la historia europea y esencial para nuestro tema, motivo por el cual me he demorado un poco, un bastante, en él. A partir de entonces, el imperio y la monarquía española volvían a ser entidades separadas, aunque la situación no sería la misma que antes, pues una y otra mantenían ahora y seguirían manteniendo una vinculación muy estrecha. Eran las dos ramas de la Casa de Austria. Y los gobernantes, oficiales, militares, alto clero y escritores respectivos habían desarrollado y seguirían desarrollando lazos y afinidades de orden diverso. Además, y muy en especial, ambas eran católicas, rasgo político confesional decisivo conforme la cristiandad entraba en la larga etapa de las guerras de religión, con un catolicismo rearmado en términos doctrinales y organizativos a la salida del Concilio de Trento, que acabó en 1563, y con un calvinismo expansivo entre grupos influyentes en diversos países. Enseguida se hizo patente una situación paradójica. La rama vienesa de la casa era la principal, pues detentaba la dignidad imperial, hecho confirmado por la inmediata elección de Fernando, el hermano de Carlos, como nuevo emperador. Pero era también débil, tanto en política exterior como en interior. Por contra, la rama española de la Casa de Austria, personificada en Felipe II, ofrecía todo lo contrario. Aunque sin águila bicéfala imperial, era la monarquía de Felipe la que miraba a este y a oeste, y lejos en ambas direcciones. Felipe inauguró su reinado con la victoria sobre los ejércitos franceses en San Quintín, batalla en la que él mismo intervino, y se considera que esta armadura es la que lució y la que llevó en el campo de batalla. La victoria condujo a la paz de Cateau-Cambrésis, que sancionó finalmente la hegemonía española en Italia, la cual se venía dirimiendo desde inicios de siglo. Felipe obtenía así un fruto de su victoria mucho más claro que el que su padre había podido obtener de las suyas en Pavía y Mühlberg, pero el estado exhausto de la hacienda le obligó a declarar una suspensión de pagos, a la que seguirían otras dos a lo largo de su reinado en 1575 y 1596. Aprietos financieros y presión fiscal sobre súbditos y pecheros era la compañía permanente a la política de la época, complejo tema donde los haya que Carmen Sanz conoce tan y tan bien.
Francia también experimentó estas dificultades financieras y a ello hubo de sumar dificultades internas de primer orden. Dos minorías reales sucesivas debilitaron gravemente la autoridad de la corona en medio de luchas de facciones cortesanas, justamente cuando el calvinismo se estaba propagando entre la alta nobleza y sectores urbanos, suma de circunstancias que abocó a la sociedad francesa a unas guerras civiles de religión que iban a durar medio siglo hasta 1598. Así pues, la hegemonía española se vio facilitada en buena medida por el hundimiento interior de la que había sido su gran rival a lo largo de tantas décadas. Solo la monarquía de Felipe II podía, pues, realmente acreditarse en la cristiandad como verdaderamente universal. Los vastos dominios en el Nuevo Mundo, con sus minas de oro y plata, Potosí y Zacatecas, halladas en 1545 y 1546, ahora explotadas de manera sostenida, no tenían igual. Ello explica que algunos altos gobernantes recomendaran a Felipe tomar el título de emperador de las Indias o emperador del Nuevo Mundo, con el correspondiente nombramiento papal. Semejante título no había de ser en menoscabo de la dignidad imperial ostentada por los parientes de Viena, dignidad que Felipe siempre respetó, pero aún así tal propuesta no prosperó. La entidad de la que Felipe II era cabeza no era un imperio en sentido jurídico, sino una monarquía de alcance global. Y este alcance se incrementó cuando Felipe se convirtió en rey de Portugal en 1580, tras la extinción dinástica de la dinastía Avís. Los mecanismos agregativos mostraron una vez más su eficacia, por mucho que el objeto de la incorporación fueran ahora los dominios portugueses, también planetarios. A todo ello se sumó el sentido de una misión expresamente universal, la defensa de la causa católica en el mundo. Fue entonces la década de 1570, aunque hemos mencionado ya la incorporación de Portugal en 1580, fue en la década de 1570 cuando la monarquía española asentó finalmente el frente mediterráneo con el turco y al mismo tiempo alcanzó su máxima extensión territorial. La victoria en la batalla de Lepanto de 1571, incontestable, no privó al Imperio Otomano de sus recursos navales, pero Felipe II y Murat III llegaron a un tratado de paz en 1577 que prolongaron sucesivamente. En cuanto al Nuevo Mundo, la expansión española por el continente americano había llegado a unas latitudes en que quedaría más o menos estabilizada ante la resistencia de las poblaciones nativas al norte del virreinato de Nueva España, los chichimecas, en Chile, los araucanos, que podemos apreciar en este mapa. En tanto que las Filipinas, donde Manila fue fundada en 1572, se convirtieron en una pieza importante, cuya comunicación regular quedó asegurada con el descubrimiento de la ruta del tornaviaje y la sistematización del galeón de Manila. Seguidamente, el acceso de Felipe al trono portugués, mencionado en 1580, no solo permitió alcanzar la unión dinástica de la península, tanto tiempo buscada, sino que llevó la dimensión universal de la monarquía católica a su máxima expresión posible. Los lemas o divisas en inscripciones y medallas enfatizaron convenientemente aquel logro portentoso. Fueron sobre todo tres que las tenemos aquí escritas, lemas en las que resonaban determinadas alusiones a Virgilio y a Juvenal. Que el sol no se pusiera en los dominios del rey católico no podía ser sino resultado de los designios de la providencia. Así lo entendía el propio Felipe, con convicción creciente, y muchos de sus contemporáneos. Gregorio López Madera lo expuso en su obra Excelencias de la Monarquía de España, de 1597, en la que pudo concluir que esa monarquía, la de Felipe, la española, tenía preeminencia y cualidad propia de imperio y monarquía. Era, por tanto, remachó, imperio de por sí. Además de triunfalista, la visión de López Madera era esencialmente castellana. Pero Portugal, el Portugal de Felipe, no tenía menos méritos en estas cuestiones. Así lo expuso con claridad Fray Bernardo de Brito en su Monarquía Lusitana,
que dedicó a Felipe, rey de España e emperador de Nuevo Mundo. Pero esta era una cuestión delicada, en la que el orgullo acababa mezclándose irremediablemente con las suspicacias. Súbditos de un mismo rey, españoles y portugueses compartían una visión universalista, de inspiración católica y fundamento territorial ultramarino. Pero no era una visión única, sino que cada cual la tenía suya con rasgos y acentos particulares. El deseo de singularidad lusitano que Brito testimoniaba se convertiría, andando el tiempo y en unas circunstancias internacionales mucho más negativas, en un factor de tensión. La monarquía de Felipe contaba con ministros y oficiales que resultaron estimablemente eficaces en la tarea de combinar los objetivos de la corona con los intereses de las clases dirigentes provinciales. Y así lo han estudiado José Antonio Escudero, Pera Molas, Feliciano Barrios y otros, aunque no faltaron episodios de crisis, algunos de ellos sin duda graves. Gobernantes y escritores discutieron sobre los pros y contras del gran número de dominios del rey católico y de su carácter espacialmente no contiguo. Las miradas para encontrar orientación se dirigieron una vez más al Imperio Romano, al reinado de los reyes católicos, visto como un momento de plenitud que había que recuperar, e incluso al Imperio Otomano, percibido como compacto y articulado. Mirar al Imperio Romano significaba tratar de las colonias, en su sentido precisamente romano, es decir, el de asentamientos humanos y aprovechamiento de los recursos naturales en zonas lejanas. Pero por recurrente que fuera la discusión sobre las colonias, la monarquía española, ese imperio de por sí, no era propiamente un imperio colonial, por cuanto los dominios ultramarinos tenían rango de virreinatos, igual que sucedía con los dominios europeos. Así lo ha argumentado Sir John Eliot. El que solemos llamar Imperio Español era en realidad una monarquía extendida sobre ambos hemisferios e integrada por reinos. Estas discusiones se hicieron más intensas durante el reinado de Felipe III. En aquellos años, y merced a las paces que España firmó con Francia y con Inglaterra, y a la tregua con los calvinistas holandeses, la Europa occidental conoció un notable respiro bélico, la que fue llamada Pax Hispánica o Pax Habsburgica. Tras los 41 años del reinado de Felipe II, durante los que España solo conoció 6 meses de paz completa, y tras tantísimos avatares y gastos en hombres y dinero, la monarquía de Felipe III alcanzaba ahora una notable pacificación en la cristiandad bajo hegemonía propia, objetivo que había escapado a Carlos V y que había estado totalmente fuera de las posibilidades de sus sucesores en el imperio. Pero esta etapa se reveló más bien breve, y en 1619-21 se iba a desencadenar la que sería terrible guerra de los 30 años. La monarquía española estuvo involucrado de lleno en la misma, y aún en otros conflictos posteriores, hasta el extremo de que los 44 años del reinado de Felipe IV, uno de los más largos de la historia española, no conocieron ni un solo día sin guerra en uno u otro frente. El grado en que todo ello significara el mantenimiento o la decadencia de la monarquía es el tema que abordará Carmen Sanz en la siguiente conferencia. Sea como fuere, la dimensión universal de la monarquía de Felipe IV no desapareció y siguió muy presente en el mundo de las representaciones tan importantes en pleno barroco. Dos ejemplos lo ilustran, uno cartográfico y otro artístico, y con ellos llegamos al final de esta conferencia. Se trata, en el primer caso, del singular mapa de la luna elaborado por el flamenco Michel Florence Van Langren, matemático y cosmógrafo real, publicado en 1645. Basándose en un mapa de Galileo, Van Langren anotó una profusa nomenclatura en la superficie lunar. Se valió para ello de nombres de científicos, casas nobiliarias y diversos reyes de la cristiandad, no sin olvidarse de sí mismo en el mare que bautizó, como Mare Langreanium. Y bautizó determinadas otras zonas como Terra Dignitatis, Terra Honoris, Terra Pacis,
que quizás se puedan leer en este mapa un poco oscuro. Pero Van Langren reservó a la Casa de Austria las partes más extensas, Mare Austriacum y Oceanus Philippicus. En cuanto al arte, el monumento en mármol erigido a Felipe IV en Palermo, capital virreinal de Sicilia, en una fecha tan avanzada como 1663, y veo que ahí hay un, es un error mío al anotar la fecha al pie de la diapositiva, 1663, este monumento testimoniaba la misma dimensión universal. El rey aparecía rodeado de una representación alegórica de las cuatro partes del mundo, en cada una de las cuales había muestras de su benéfico gobierno. A diferencia de la nomenclatura de Van Langren, la composición del monumento palermitano no era original, pero sí constituía un reconocimiento elocuente, tanto al continuado alcance universal de la monarquía española como al sentimiento de pertenencia a la misma por parte de las clases dirigentes de uno de sus reinos. Esta articulación entre mundo virreinal y horizonte mundial no careció de tensiones, por supuesto, pero a la larga resultó duradera, y en ese sentido se erige en uno de los rasgos definitorios de la monarquía española de los Austrias extendida sobre ambos hemisferios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xavier. Y buenas tardes, que veo que Carmen y Álvaro también han conectado ya sus cámaras. Pues si os parece, vamos a empezar el turno de preguntas. Y repito de nuevo, la gente que quiera participar en el coloquio y puede hacerlo a través del chat de YouTube o a través del chat tanto de la aplicación Zoom como del apartado de preguntas y respuestas. Yo voy a empezar leyendo algunas preguntas que nos han llegado. Dice, ¿está usted de acuerdo en la tesis de que la leyenda negra española obedece a la resistencia antiimperial? Obedece a una suma de razones. Sin duda, el imperio comporta una hostilidad, una reserva, un recelo y, cuando no, una hostilidad por parte de otros países, grandes o pequeños, que pueden sentirse amenazados o que son amenazados por parte de la fuerza imperial. De tal modo que esto sucede, y ejemplos de estas actitudes las encontramos a lo largo de la historia. Sin embargo, la leyenda negra, que existir existe, no se explica tan solo por este factor, sino por una suma de otros, en particular en la época, la pugna entre los dos mundos de la cristiandad occidental, partidos por causa de la Reforma. El carácter calvinista, directamente anticatólico, y en la medida en que Felipe II encarnaba la monarquía católica más poderosa, en esa medida, pues antiespañol, influyó de un modo decisivo. Sin embargo, de tal modo que, en efecto, la pregunta es así, pero hay que sumar otras razones sin salir de la época. Sabemos que la noción leyenda negra, la expresión leyenda negra, procede de Julián de Juderías, un español que vivió en París al final de la Ilustración y ha hecho fortuna. Es una expresión que ha hecho fortuna y que, a las alturas de la época de Julián Juderías, bajo esta expresión se sumaron otros episodios, otras causas, de modo acumulativo. Pero si nos ceñimos a nuestra época, cierto que en el mundo europeo de la época hubo actitudes hostiles en el terreno de la propaganda, en el terreno de la política y del ejército, como no, contra la monarquía española, cuya razón principal es de carácter, hoy diríamos, ideológico, en la época religioso, el calvinismo y el anticatolicismo, y la potencia militar, pues siempre podía suscitar, como mínimo, reservas entre aquellos que no estaban bajo la égida de la potencia hegemónica en el momento. Muchísimas gracias, Javier. Seguimos con alguna pregunta que nos llega a través de YouTube. Marcel Sendra Rovira pregunta, dice, una pregunta para el doctor Gil. Dice, una valoración de la batalla de Lepanto en su impacto en la reputación de la monarquía española.
La batalla de Lepanto, 1571, fue una de las grandes batallas, quizá la gran batalla naval que enfrentó las dos grandes potencias, a los dos grandes imperios, el imperio español, el imperio otomano, como hemos podido ver. El bando cristiano estaba constituido por fuerzas aportadas por la monarquía española, Felipe II, también por el papado y por Venecia, bajo mando supremo de don Juan de Austria, hijo natural de Carlos V. Y fue una victoria en términos militares incontestable y que despertó una oleada de euforia en toda Europa, también entre países protestantes, que aunque los países protestantes podían pensar que determinadas dificultades que tuviesen sus enemigos católicos no les iban mal a ellos, aquí se trataba de la ofensiva otomana, mahometana, percibida como muy y muy amenazante por unos y otros en el mundo de la cristiandad. De tal modo que el éxito fue subrayado, multiplicado por la oleada de euforia. Sin embargo, a continuación, los astilleros otomanos demostraron una inusitada capacidad en recuperar y en volver a poner a flote una flota de nuevo poderosa, de nuevo amenazante. De tal modo que pareció la euforia de Lepanto que había el riesgo o había el temor desde el lado cristiano que aquella euforia fuese efímera. Sin embargo, lo que sucedió fue otra cosa. Hubo un cierto asentamiento de las rivalidades. Hemos mencionado el tratado entre Murat III y Felipe II en 1577 y hay una razón que lo explica, que ese tratado de paz fuera duradero. Ambas potencias dirigieron su principal atención hacia otras latitudes de sus respectivos imperios por causa de las guerras de religión respectivas. Desde Estambul, los sultanes dirigieron su nueva prioridad fue la guerra religiosa contra los chiitas en Persia, en tanto que Felipe II dirigió su principal atención en la guerra contra los calvinistas holandeses en las fechas sucesivas. De tal modo que el balance de la batalla de Lepanto, victoria cristiana, derrota otomana, tiene dos facetas, digamos, en el tiempo corto y en el tiempo largo. Muchísimas gracias, Javier. Leo ahora una pregunta de Javier Villanueva. Dice, durante la exposición se mencionó que se le sugirió a Felipe II la intitulación de emperador de las Indias. Mi pregunta es, ¿quién o quién intentó promoverlo? ¿Realmente Felipe II lo consideró como un proyecto serio? ¿Por qué lo desestimó? ¿Lo desechó porque no consideraba aquellos territorios lo suficientemente importantes para dotarlo de semejante rango? ¿O porque no quería menoscabar la autoridad de sus parientes imperiales y así generar un conflicto intradinástico? Bien, las fuentes donde esta sugerencia, esta invitación a Felipe de proclamarse emperador de las Indias o emperador del Nuevo Mundo, no son muy claras. Los expertos que lo han investigado, John Eliot, Anthony Pagden y otros, mencionan opiniones, voces recogidas por embajadores y diplomáticos venecianos. De tal modo que, en la medida de nuestra información, también lo ha estudiado María José Rodríguez Salgado, por supuesto, con mucho detalle. De tal modo que la consistencia de esta noticia es indirecta. Circuló, los ambientes diplomáticos se hicieron eco de ello, así lo reportaron a Venecia, pero no tiene mayor, en la medida de mis conocimientos, fundamento documental. Es elocuente. Y también es elocuente que Felipe II no entrara a la invitación, como tampoco, recordemos, había hecho Manuel I el Afortunado, a quien también se le sugirió que adoptara el título de emperador de las Indias, en este caso serían las Indias Orientales, invitación que Manuel tampoco siguió. Entonces, el motivo por el cual Manuel, en su caso, o Felipe ahora, declinaran o hicieran oídos sordos a estas invitaciones
solo podemos, digamos, especular. Debido, en el contexto del momento, solo podemos apuntar alguna explicación que resulte plausible, pero no tenemos fundamento documental para la negativa de Felipe II. Es indirecta, como hemos dicho, para la invitación. De nuevo, en la medida de mis conocimientos, no hay constancia documental explícita para entender los motivos de Felipe II. Pues muchísimas gracias, Javier. Sigue habiendo muchas preguntas. Leo ahora la de Manuel Bernalde. Dice, felicitar al ponente y preguntarle por la pretensión de Gattinara como buen piamontés de situar en Italia la capitalidad de la monarquía hispánica, en concreto en Nápoles. Dame un segundo, que no sé si me está cortando la pregunta. No, ahí yo no puedo leer más. No sé si se ha cortado... No, hasta ahí llega la pregunta. Muy bien, Mercurino Gattinara, gran canciller de Carlos V, en efecto piamontés, gibelino, es decir, partidario de tradición gibelina, como había sido Dante, el gran poeta. Es decir, partidario en aquellas bregas entre papa y emperador bajo medievales, partidario los gibelinos, y Gattinara, en una de las últimas manifestaciones de esta filiación, era partidario de fomentar la autoridad de Carlos, del emperador, Carlos u otro, el piamontés gibelino, y que había desarrollado su trayectoria profesional en el Franco Condado, que también es una zona geográficamente o la geopolítica muy, muy, muy delicada desde época de Carlos el Temerario y María de Borgoña, el propio Maximiliano y demás. De tal modo que la trayectoria biográfica y los espacios por donde desarrolló su eficacia profesional le sitúan en un punto muy, muy delicado, muy sensible al respecto. Y sin duda, él fue quien arguyó ante Carlos, y Carlos pues siguió su consejo de asentar inicialmente las cuestiones de Italia. En cuanto a situar una capital del imperio en Italia, bien, el imperio no tenía una capitalidad fija. Innsbruck había sido la ciudad en la que el emperador Maximiliano más había residido y donde, por cierto, Maquiavelo le visitó. Y que, por cierto, si se me permite un pequeño añadido, el emperador Maximiliano no causó buena impresión a Maquiavelo porque le vio como un hombre dubitativo, en fuerte contraste con el consuegro Fernando el Católico, que era un hombre resolutivo. Pero el imperio no tenía una capitalidad fija. Carlos V, tan viajero como fue, la ciudad donde pasó acumulativamente más tiempo a lo largo de su reinado fue Bruselas, que sumando días, meses y semanas de estancia, acumuló hasta tres años de estancia acumulada, fragmentada en Bruselas. De tal modo que la noción de una capitalidad imperial en Italia, en Nápoles, hay que tomarla con la prudencia de lo que eran las capitalidades, de la falta de capitalidad, según se entiende, según ya en algún sitio se entendía, como París y Londres en los reinos respectivos, acerca del caso del imperio. Había la noción de vicariato imperial en Roma, y de tal modo pues que Italia, Roma, el imperio, se sumaban ahí distintos estratos de interés, de prestigio y de dominio político. Muchísimas gracias. Me van a perdonar porque hay muchas preguntas tanto en el chat como en YouTube y por eso voy con algo de retraso a leerlas. Y voy ahora con la pregunta de Marcos Ramírez. Y dice, hola, me llamo David Ramírez. Ha comentado la imagen que alcanzó el rey Fernando el Católico en gran parte de Europa, llegando a compararle a los grandes reyes históricos. Mi pregunta es, ¿esa imagen del rey Fernando se mantuvo en tiempos posteriores, esencialmente en el siglo XVII? Lo pregunto porque al menos en Lope de Vega, Gracias o Quevedo aparece esa misma imagen. Sin duda, persistió. Se dice que Felipe II... acompañando a un dignatario o a un embajador en una galería de retratos de los reyes españoles, se paró ante un retrato de Fernando el Católico, Fernando II de Aragón, y
le dijo y dijo en tono reverencial, a él se lo debemos todo. Este es Felipe II. Pero luego, en el siglo XVII, la estatura, el prestigio de Fernando se mantiene, sin duda, y las fuentes literarias, muy correctamente mencionadas, se hacen eco de ello. Y a los nombres citados hay que añadir Saavedra Fajardo, Diego Saavedra Fajardo, el gran diplomático español y gran autor, y Baltasar Gracián, el jesuita, gran hombre de letras, asimismo, aragonés, que escribió su famoso librito, El Político, que es todo él un elogio a la figura de Fernando. De tal modo que sí, Fernando mantuvo un alto prestigio en el mundo político y en el mundo literario a lo largo de toda la época. Muchísimas gracias. Samuel García pregunta, dice, ¿qué valoración hace sobre la importancia de la Inquisición española dentro del contexto histórico y expansionista de Felipe II y sus sucesores? Bien, pregunta que daría pie a una respuesta un poco extensa que, sin desatender el acierto de la pregunta, no puedo permitírmela por la cola que, según nos indica nuestra moderadora, hay de preguntas en espera. Hay que decir que en aquella época, guerras de religión, todos los países católicos, los países reformados protestantes, participaban de la intolerancia. Todos participaban del deseo de que las sociedades respectivas gozaran de la uniformidad religiosa, considerada, además de los beneficios espirituales para la población, considerada como el cemento esencial para que una comunidad humana fuese viable. Y no era solo una idea, sino que la realidad parecía demostrar fatalmente que allí donde se perdía la unidad confesional, aquella sociedad se abocaba a la guerra civil confesional. Y este, sin duda, fue el caso de Francia durante la segunda mitad del siglo XVI. Y esto significa que los países protestantes, que no tuvieron un tribunal tan característico y tan visible como la Inquisición, no dejaron de tener entidades políticas gubernativas que se encargaron de vigilar la ortodoxia y de perseguir la heterodoxia, la cámara ardiente en el Tribunal Supremo, diríamos hoy, de Francia, de carácter católico, y alguna sala del Consejo Real Anglicano en la Inglaterra. De tal modo que criterios compartidos, prácticas compartidas. En cuanto al papel de la Inquisición en el mundo virreinal español, hay que tener presente que los nativos americanos, los amerindios, no estaban sometidos al tribunal de la Inquisición. Sí que hubo, naturalmente, tribunales de la Inquisición en el virreinato de Nueva España, en el virreinato de Perú, pero su jurisdicción se limitaba a los, digamos, españoles, no a la población amerindia, que estaba supervisada a efectos religiosos por los frailes doctrineros desde las primeras etapas de la evangelización. Y esto respondía a una determinada idea de la capacidad de la población nativa, de tal modo que bien, pues la Inquisición está presente en el mundo virreinal en ultramar, pero esta es una salvedad importante. Muchísimas gracias, Javier. Seguimos con una pregunta, ahora vamos con YouTube. Dice Juan Antonio Bravo pregunta, dice, ¿qué motivos tuvo Carlos V para abdicar y retirarse a Yuste? Podemos adivinarlos, más que conocerlos, porque no hay, que se sepa, el documento de que nos gustaría disponer. Una confesión pública o una carta privada de Carlos a alguno de sus familiares explicando los motivos. Pero ese Carlos envejecido en Augsburgo, cuando la dieta, la hemos mencionado, de 1555, llega a una paz político-religiosa
que sancionaba el reconocimiento oficial de los luteranos en el imperio y que ese Carlos que declinó presidir, como le hubiese correspondido, las sesiones del Parlamento, ya nos ponen de relieve un malestar íntimo, personal, de nuevo que no podemos acabar, que solo podemos adivinar. Sensación de cansancio, bueno, no solo, porque en otras etapas había pasado por episodios bastante apurados. Sensación de fracaso, es posible. El caso es que esa abdicación sorprendió a amigos y enemigos por igual y, de nuevo, lamento no poder ofrecer una explicación por mi parte más tangible, más precisa, porque entiendo que solo podemos acercarnos adivinando con riesgo de equivocarnos, pero en fin, una vez más, según el contexto de la época, las circunstancias, el tono de algunas cartas en años previos, podemos acercarnos a la mente en el momento en que decidiera tomar tal decisión. Aunque naturalmente aquí esto me da una enorme tranquilidad, la presencia de la profesora Sanz es una garantía de que aquello que yo no acierte a contestar encontrará palabras autorizadas en la profesora Carmen Sanz. Muchísimas gracias, Javier. Augusto te pregunta, dice, ¿es cierto que los reyes católicos compraron el título de emperador a las familias del último Basileus de Constantinopla? Creo que sí, pero ahí no puedo hacer una respuesta. Comprar el título no es bien precisa la pregunta, no puedo ofrecer una respuesta igualmente precisa. ¿Hay alguna noticia al respecto? Me quedo con esta media respuesta que entenderé que no le satisfaga. Pues ahí dejamos esa respuesta. Una pregunta más. ¿Hubo diferencias políticas entre los territorios americanos del imperio y los territorios europeos extrapeninsulares? Diferencias políticas. Bueno, territorios, en principio el régimen político-institucional vigente en unos sitios y otros era el mismo, el virreinato, salvo Milán, que no era un virreinato, sino que era un ducado gobernado por un gobernador, pero sus funciones eran parejas a las de virrey de un virreinato u otro, y lo mismo con los Países Bajos, que eran igualmente gobernados por gobernadores, los cuales casi siempre, desde la época de Carlos V hasta mediados del siglo XVII, esos gobernadores de los Países Bajos fueron miembros de la familia del propio Carlos y de Felipe II, incluida su propia hija y el archiduque Alberto. De tal modo que los dominios ultramarinos eran virreinatos, los dominios en Europa lo eran también, con estas dos excepciones, que no quita a que la función del gobernador respectivo fuese equiparable a la de virrey, como está dicho. Más aún, en el cursus honorum de los grandes gobernantes, los aristócratas, pues tenían sucesivos nombramientos y un mismo gran aristócrata pues podía pasar de virrey de un virreinato a gobernador de Milán, nuevamente virrey en otro virreinato y demás. Castilla, por supuesto, no era virreinato, por cuanto los reyes austrias residieron sobre todo en Castilla, no siempre en la misma ciudad. Entonces, diferencias políticas, en principio, dada esta común condición de virreinato, no debería haberlas, pero si las hubo fue por razones de tipo geopolítico. Y según los frentes militares confesionales, en un momento u otro, determinados virreinatos, determinados dominios adquirían una mayor importancia y reclamaban una mayor prioridad en la atención de los reyes sucesivos. En el sentido, Nápoles siempre fue un virreinato de mucha importancia por el prestigio de la ciudad, por el esplendor artístico y porque era frontera con los otomanos. Durante el periodo en que
Portugal estuvo incorporado a la monarquía, el virrey Portugal era esencial y los virreyes fueron casi todos de grandes familias portuguesas en cumplimiento de lo estipulado en su momento en las Cortes de Tomar. De tal modo que, si entiendo, las diferencias fueron más de circunstancia y de ocasión y de geopolítica y de momento que de principio. Recordemos que las Filipinas estaban gobernadas desde, pertenecían al virreinato de Nueva España. Gracias, Javier. Y alguna pregunta más. Dicen, ¿fue el imperio español solo político-militar o también cultural? Bueno, todo ello, todo ello. Y el siglo de oro, pues lo que nosotros conocemos como siglo de oro, pues fue seguido e imitado en otros países. El español era, el castellano era idioma de prestigio y de poder. Y pues se dice que Isabel I, enemiga por motivos políticos y religiosos de Felipe II, reprochó a algunos de sus altos ministros que no supieran suficiente español, porque ¿cómo se puede ser un gran ministro sin conocer el idioma de dominio internacional de la época? De tal modo que tenemos muestras de este prestigio, de la dimensión cultural del Imperio Español en aquellos años, el siglo de oro o las sucesivas etapas del siglo de oro, si le damos una datación más extensa que un siglo. Y en el terreno de la literatura se ha hablado, Roger Chartier y otros grandes especialistas, acerca de influencias cervantinas en Shakespeare, por no olvidar pues, que el gran siècle francés, Racine, escribió Le Cid, a imitación del héroe castellano bajo medieval, cuestiones que nuestro común amigo Jean-Frédéric Chaux de l'École des Hautes-Études en París ha estudiado con gran acierto. De tal modo que sí, sin duda, el Imperio Español tuvo una marcadísima dimensión cultural muy influyente en la Europa de la época. Muchísimas gracias, Javier. Yo me voy a sumar ahora a la pregunta que te hace Alberto. Dice, ¿por qué si tuvo tanta preeminencia la figura de Fernando, fue Castilla la que ganó más relevancia a lo largo del tiempo? Bueno, en el momento en que Fernando e Isabel casaron en 1469, aunque Fernando era rey de Sicilia. Su padre Juan II le nombró rey de Sicilia, para que así los dos novios tuviesen título de rey, algo que se practicaba en la época, era común. Los dos contrayentes destinados a reinar pues no podían estar en términos de desigualdad, uno, digamos, príncipe heredero, príncipe de Gerona o de Montblanc, y otra, pues ya reina propietaria de Castilla. En cualquier caso, pues a la muerte de Juan II de Aragón, pues Fernando sumó al título que ya ostentaba de rey de Sicilia, pues la herencia paterna. En este momento había una marcada diferencia de potencial demográfico y económico entre la corona de Castilla y la corona de Aragón. Grosso modo, si ya hablo de memoria y se me disculpará si cometo algún error, los reinos de Castilla tenían del orden de 5 millones de habitantes. Y la corona de Aragón, los tres, Cataluña, Aragón, Valencia, Mallorca, tenían del orden de, no llegaban a 2 millones. Portugal tampoco era una sociedad muy poblada. Portugal padeció un déficit demográfico importante durante toda la época, factor de tipo estructural que en parte influencia en el tipo de imperio ultramarino que levantaron al no contar con recursos demográficos suficientes para una expansión territorial más extensa que requería más fuerza humana. De tal modo que la pregunta de cómo Castilla a la larga pues, tuvo más influencia que la corona de Aragón, hay de entrada una diferencia muy notable de potencial demográfico. Y a él hay que sumar un dinamismo comercial de Castilla, tanto el eje Burgos-Santander
con el comercio hacia Flandes y hacia Inglaterra, como por supuesto la Baja Andalucía, que fue la puerta, ya era la puerta a la expansión ultramarina hacia las Canarias castellana y luego la puerta de las Indias. Por contra, el Mediterráneo, pues fue Valencia de los miembros de la Corona de Aragón, la que en esta época, últimos del 15, en primera mitad del 16, tuvo mayor empuje comercial, aunque ahí la rivalidad era muy fuerte por parte de los genoveses, es decir, hay también menor potencial comercial en los integrantes de la Corona de Aragón. Luego habrá razones políticas que se suman, pero yo creo que es importante recordar estos motivos de carácter, digamos, estructural, que ya permiten determinadas cuestiones y otras, pues no tanto. No hay que ser determinista en el sentido de que si permiten o no permiten, me corrijo, pero es un recordatorio acerca del potencial, digamos, de partida. Y luego está, pues, la dinámica política respectiva. Javier, siguen las preguntas y es que además tu agilidad en la respuesta, la verdad que está haciendo un coloquio de lo más rico. Y te digo, Aurelio pregunta, dice, ¿en qué momento la monarquía española se da cuenta de la proyección y extensión de la empresa americana? Contestaré saliéndome de la pregunta. Saliéndome del solar español. Se ha calculado que los libros publicados, estamos en la época de la imprenta, en que la producción de libros está a tutti pleno. Sin olvidar, como nos dijo y nos recordó también excelente historiador y gran amigo Fernando Bouza, que los manuscritos seguían corriendo. La imprenta está trabajando a tutiplén y hay un mercado lector y los libros impresos no eran particularmente caros, más o menos. Se ha estudiado, fuera de los títulos de materia religiosa, que por supuesto eran los que mantenían más activas las imprentas europeas, cuáles eran las temáticas un poco en cuanto a aquel tema que el impresor pudiera pensar que sería del interés del público para llevar a la imprenta determinado libro, porque los impresores tienen sus expectativas, como corresponde, de negocio. Bien, pues con estas cuestiones se ha señalado que hasta bien entrado el siglo XVI se publicaron más libros en Europa Occidental, en la cristiandad occidental, sobre los otomanos, el peligro otomano, que sobre el Nuevo Mundo. De tal modo que es un dato elocuente. Por otro lado, diplomáticos, comerciantes, gobernantes no tardaron en ver que ahí, en este horizonte lejano ultramarino, se situaba la palestra en que se iba a dilucidar las dinámicas políticas económicas de futuro. Y en este sentido, pues los primeros colonizadores ingleses iban con las expectativas de encontrar lo que habían encontrado los españoles, por muy papistas que fueran. La expectativa no se cumplió, no encontraron el Potosí, con el que esperaban, pero había naturalmente una mirada hacia el rival. Había una conciencia de carrera colonial y todo el mundo quiso, con mayor o menor éxito en los primeros compases, no quedar rezagado. Muchísimas gracias. Desde tú nos preguntan, dice, ¿cree que la creación del Gran Ducado de Toscana con capital en Florencia fue un gran beneficio para el reino de Carlos V y sus descendientes? Bueno, en buena medida sí, por cuanto los Medici en 1527 consolidaron su dominio ya definitivo sobre la ciudad y sobre la Toscana. Recordemos que desde hacía más de 100 años la vida de Florencia, ciudad por otro lado con un dinamismo y una sofisticación cultural bien conocida,
en el terreno político era muy, muy inestable y había pues, cambios de régimen bastante frecuentes, siempre con el apoyo de potencias forasteras inmediatas, la Santa Sede, Milán o más lejanas, Francia, Fernando Carlos. De tal modo que en 1527, cuando los Medici consolidan, es decir, regresan nuevamente al poder, ese regreso será definitivo, tomarán el título de Gran Duque de Toscana, como efectivamente así se dice en la pregunta, y significó una estabilización de la zona, no solo de la Toscana, y los grandes duques de Toscana sucesivamente fueron sensibles a las situaciones, a las necesidades de la monarquía española. Los grandes duques de Toscana, católicos, podían compartir objetivos comunes con la monarquía española, sin dejar de ser, por supuesto, celosos, vigilantes de sus atribuciones y demás. Pero, en definitiva, una zona que había sido teatro de tanta inestabilidad, más aún, escenario de las guerras de Italia entre Fernando el Católico, Carlos V y Carlos VIII de Francia y Francisco I de Francia, después de esta paz de Cateau-Cambrésis que hemos mencionado, que estableció una hegemonía bastante clara, española en Italia, pues sin duda una pieza esencial de esta estabilidad duradera fue el Gran Ducado de Toscana, que por lo tanto a la larga sí, si decimos que facilitó o que benefició a la monarquía española, parece que lo veamos solo desde una parte. Confluyeron en sus intereses respectivos y se ayudaron respectivamente en una zona geopolíticamente muy delicada, tan debatida como había sido y que conoció una estabilidad desconocida, para beneficio mutuo. Muchísimas gracias, Javier. Vamos, si os parece, con las dos últimas preguntas. Una de ellas sería, dice, ¿qué características diferencian un imperio stricto sensu de uno en sentido laxo, como comentó al principio de la conferencia? Bueno, el título y la dignidad imperial definida jurídicamente e institucionalmente con unos procedimientos establecidos para acceder a la misma. Si la hay, es un imperio con mayúsculas, el Sacro Romano Imperio Germánico. Si no lo hay, pues es una monarquía poderosa, un imperio, digamos, en minúscula, como sentido, en sentido laxo. Aspirantes a monarquía poderosa, influyente, aspirantes a erigirse con la hegemonía política, militar, cultural en la época, pues naturalmente los hay muchos, pero ninguno de ellos se engañaba en pensarse que eran emperador. El emperador era el emperador, el titular del Sacro Romano Imperio Germánico de la nación alemana, que tenía pues una determinada arquitectura institucional, una clara definición jurídica y no había duda de quién ostentaba la dignidad y quién no. Y bien mal que le supo a Francisco I, bien mal que le supo a Francisco I, y se me permitirá, si nuestra coordinadora, pese a la hora que es, me permite una anécdota. Hemos visto que Carlos y Francisco I estaban a la brega continuamente, cuatro guerras salpicadas de encuentros caballerescos que luego quedaban en poco. Y en una ocasión determinada, Francisco I, que reunió a dignatarios, diplomáticos de distintos países, dijo, Carlos, mi primo, porque era una manera de, no un primo de sangre, de parentela auténtica, sino era una manera de reconocer dignidad, aprecio a la otra persona a la que simbólicamente se le llamaba primo. Mi primo Carlos y yo estamos perfectamente de acuerdo en todo. Y entonces un respiro entre los presentes, a ver si por fin se alcanza esa paz por la que Erasmo predicaba, etc. Salvo que tenemos una cuestión que somos rivales en ganarnos los favores de una dama. Entonces no podemos pensar lo que esos diplomáticos y reunidos en la ocasión debieron pensar, pero hubo unos puntos suspensivos. Primero la expectativa,
Luego, vaya por Dios, si se permite el coloquialismo, hay una sombra y Francisco dijo, los dos cortejamos la dignidad imperial. Pero Carlos no necesitaba cortejarla porque la ostentaba. Pues vamos con la última pregunta. José Miguel Martínez pregunta, dice, ¿dónde se sitúa el uso de la corona cerrada sobre el escudo dentro de esa consideración rechazada de autotitularse emperador? He sabido que don Sebastián de Portugal sustituyó su tratamiento de alteza y su corona abierta real por una cerrada y el tratamiento de majestad. ¿Lo hizo en imitación de Felipe II? Él dice que cree haberlo leído, pero que ahora no recuerda dónde. La corona imperial, en efecto, era una corona cerrada. Y hay un episodio del propio Enrique VIII, ese que proclamó el reino de Inglaterra es un imperio, que se le arguyó para redondear en el terreno simbólico esa proclama de imperio, pues que los Tudor, la casa de la dinastía reinante en Inglaterra en la época, adoptará una corona cerrada como la imperial, y así fue. Esa corona imperial luego fue destruida y ha sido reconstruida de un modo, por lo que parece, muy fiable, y creo que se conserva la reconstrucción en el Palacio de Hampton Court, en las afueras de Londres. De tal modo que sí, en efecto, la corona cerrada denotaba dignidad imperial. Pero igual que esas proclamas de ese reino de Inglaterra es un imperio, o Castilla, que tenía la misma sensibilidad y el mismo celo al respecto, pues podían o no redondear, rematar, para mayor argumento, adoptar la corona cerrada. En cuanto al tratamiento de alteza, sustituido por el de majestad, es una tónica general en la Europa de la época. La manera común a finales del siglo XV, en la época de los reyes católicos, en España, en Portugal, el tratamiento que tenían los reyes era frecuentemente alteza, y fue majestad un poco después. Y todavía hay alguna opinión de Francisco de Vitoria, que en la década de 1530 en adelante, que mostró su disgusto de que se generalizara esta expresión de majestad, porque lo equiparaba a la única majestad, que es la majestad divina. Pero, y a esta adopción del título del tratamiento de majestad, más que el de alteza, para el caso español, sin duda debió influir que el rey de Castilla y el rey de Aragón y el conde de Barcelona era emperador. Entonces, al emperador sí que ya le corresponde más majestad, y quizá por una cuestión de proximidad, esta circunstancia ayudó a generalizar el tratamiento de majestad, que ya sería general y común en toda Europa. Muy bien, pues si me permiten, antes de que clausure esta conferencia nuestra directora Carmen Sanz, solamente quería darle la enhorabuena a nuestro conferenciante Sabes Gil por su espléndida conferencia. No sé qué ha sido mejor, su interesantísima exposición inicial con este maravilloso coloquio tan vivo, tan ágil, que realmente ha sido una cascada de preguntas en la que todos hemos disfrutado muchísimo. Y le agradezco enormemente pues, todo el esfuerzo que ha hecho y que nos ha hecho aprender muchísimo, de verdad. Y a todos ustedes también, simplemente agradecerles su participación inteligente, activa, y les esperamos también en el próximo coloquio, en el próximo ciclo, en la próxima conferencia que nos va a impartir la misma Carmen Sanz para acabar. Y les dejo con ella para que clausure esta conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias Álvaro, y muchísimas gracias Javier por esta magistral conferencia y este magistral debate, que como decía Álvaro Matuz, ha sido tan vivo, tan interesante, lleno de matices, lleno de preguntas que llevaban a otras preguntas, que eso es lo que hace que un debate sea vivo. Si se me permite, lo mejor, sí, las preguntas. Si se me permite la interrupción, sí que tengo deseo de manifestarlo. Excelentes preguntas.
Estupendo, pues muchas gracias. Nada más, agradecerte de verdad todo tu tiempo, todo tu interés y nada más, despedirnos hasta el próximo día, hasta el próximo martes, donde efectivamente soy yo la emplazada. Espero que al menos las expectativas sean, al menos igualen la que ha tenido el profesor Xavier Gil esta tarde. Aunque a mí me toca hablar, en teoría, de la decadencia, es decir, del concepto de decadencia, de cómo se ha construido, de qué hay, digamos, de verdad objetiva y de interpretación en ese concepto tan, tan pesado y tan pesante en la historiografía española. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Pues gracias a todos. A mí ya solo me toca apagar el enlace, despedirme de todos. Muy buenas noches y gracias.